Buenas tardes, feliz jueves positivo para todos ustedes. Saludos, espero se estén pasando lo mejor. La primera es que transmitimos a través de YouTube. Al parecer Facebook tiene algunos problemitas, entonces pues queremos ver cómo nos va por acá. Pues ver cómo nos va. Déjenme compartir el Fuera Show el día de hoy. Vivo por YouTube. Aquí les dejo el link. ¿Sale? Ahí está, déjenlo pongo. Ok, para la gente que ya está conectada, no sé cuánta hay gente conectada, pero bueno, vamos a darle. El día de hoy es jueves positivo y todos los jueves de ahora en adelante van a ser jueves positivos. Es algo que quiero hacer para más cosas, ponerle una temática a cada día. Entonces les agradezco el tiempo, les agradezco la atención. Para toda la gente que se va a ir conectando, vamos a hacer esto, la primera transmisión a través de Facebook, a través de YouTube Live, que ya nos consiguieron el permiso de salir live a través de YouTube en vivo, a todo color. Gracias a toda la gente que está presente y la gente que va a escuchar esto como podcast, como blog, etcétera, mañana, pasado, lo que sea. ¿Sale? Es el Fuera Show, bienvenidos sean todos. Fuera Show edición 20, jueves, Fuera Show de jueves 22 de marzo 2018. El hashtag es jueves positivo, ¿sale? ¿Por qué jueves positivo? Porque como dije anteriormente, quiero agregarle una temática a lo que sea el jueves, y el jueves va a ser positivo. El viernes va a seguir siendo viernes de desmadre, miércoles mamil, etcétera, lunes de cruda, el martes, no sé si lo voy a dejar de martes de confesiones, etcétera, pero quiero hacer una temática para cada día para que lleve más estructura a este show, ¿sale? Vamos a darle pues, el día de hoy, pues ya compartiendo iluminación, como ven, ya tenemos algunas cosillas que estamos haciendo por acá, entonces pues agradecido con toda la gente que nos está echando la mano, que nos está dando la posibilidad de hacer esto. Y pues nada, pues vamos a echarle muchas ganas. El día de hoy quiero empezar con algo que me llamó mucho la atención, y es el heroísmo. Y como dijo Chespirito, el heroísmo no significa carecer de miedo, ¿no? Sino vencer el miedo. Entonces se me hace muy interesante, y hoy que es jueves positivo aquí en el Fuera Show, quiero pasarte la pregunta a ti, ¿no? Porque estoy seguro que en alguna ocasión, alguna vez tuviste la oportunidad de ser héroe. ¿Sí? Héroe para alguien importante en tu vida. Y quizá dejaste ir esa oportunidad. ¿A qué me refiero? Quizá tuviste la oportunidad de mejorar el estado de vida, de ayudar a alguien con una chamba, de ser una buena persona, hacer lo correcto para tal persona. Pero quizá dejaste ir la posibilidad. Y de alguien que yo admiro mucho y quizá ustedes también admiran mucho, del señor, el señorón Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, quiero compartir lo que él dijo referente al heroísmo. Vamos a verlo, ¿no?
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. Es filósofo eso, sí. Los héroes pierden, pero al final de cuentas la idea, el concepto es eso, triunfa. Y se me hace muy, muy fregón ese tipo de conclusiones, ¿no? Por parte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y como lo dijo, basado en esos principios es de que su personaje Chapulín Colorado pudo triunfar como personaje. Y yo pienso que es una situación en la que muchos llegamos a pasar, muchos estamos viviendo algo quizá difícil, pero al final de cuentas tienes que saber que hay algo mucho más grande que tú, hay algo mucho, mucho mayor por lo que estás luchando. Y esto lo hablamos con Richard V el otro día, y quizá lo hemos compartido en alguna ocasión, quizá no, pero quiero volverlo a traerlo a la mesa. Este movimiento que se está haciendo de la comedia en español, del cual ya soy parte y del cual me siento muy orgulloso de poder llevar como bandera, ¿no? De decir, estamos empujando la comedia en español, hay que echarle muchas ganas para que este mercado siga creciendo. Quizá el día de mañana nadie se acuerde de Forrest Calderón como comediante, pero sé que estoy luchando para que al final de cuentas esto crezca. Sí, quizá no estoy diciendo que en los libros de historia va a estar mi nombre, no. Pero es a lo que me refiero cuando digo, estás en algo mucho más grande que tú. Esto es mucho más grande que yo, que todos los comediantes que están ahorita. Esto va a abrir una avenida para que este país va a cambiar poco a poco al punto donde va a haber gente que va a querer aprender español para poder ir al cine, porque ya yo lo veo, no te puedo decir que en un año o lo que sea, pero yo lo veo que muy pronto en los cines más grandes del país, que son las cadenas grandes de cines como Airways, como AMC y todo eso, no vas a ver 10 películas, 12 películas en inglés y una en español con una sola sala o solamente dos horarios de función, ¿no? No, yo pienso que más y más se va a abrir el mercado al punto donde vamos a ver quizá mitad y mitad. Así de importante vamos a ser los latinos en este país. Y me enorgullece y me llena de entusiasmo estar tras este movimiento de comedia en español, porque como dije, es mucho más grande que yo y mucho más grande de lo que estamos luchando ahorita, pero eventualmente el tiempo nos va a dar la razón, y en verdad creo, sinceramente creo en eso. Creo que a final de cuentas el tiempo nos va a dar la razón, porque vamos a ver que se van a abrir caminos para muchos comediantes, para muchos cómicos, para muchos actrices, actores, y estamos formando nosotros parte de eso, y me da mucha me enorgullece mucho ser parte de este movimiento, y me enorgullece poder compartir historias, anécdotas y escenario con algunos comediantes importantes en este momento. Me enorgullece poder hacer eso, pero sé que todos estamos trabajando hacia algo mucho más grande y hacia algo que a final de cuentas quizá no me recuerden a mí, ¿no? Juárez Calderón, pero no por eso voy a dejar de luchar y echarle ganas a este movimiento, que al menos para mí significa algo muy importante, ¿no? Abrir camino para que se comercialice la comedia en español, que sea algo que la gente conoce a fondo, que sea algo que la gente puede vivir cada fin de semana, no tener que esperarse una vez al mes o una vez cada dos meses para ver a un buen comediante en español, sino que sea parte de la cultura ya de este país. Que haya shows de comedia cada fin de semana y puedas elegir, ¿sabes qué? Vamos a cenar a tal lugar y después va a haber un show de comedia. Vamos a ver a fulano de tal porque va a estar aquí, pero también tenemos la opción de ir acá porque va a estar este. Eso es lo que queremos hacer. Y
me gusta mucho el punto, perdón, me gusta mucho el punto de vista del señor Chespirito, porque al final de cuentas es eso, ¿no? El heroísmo no es carecer de miedo. Me encantan esas palabras. El heroísmo es superarlo, es hacer algo distinto. Todos sentimos miedo. Todos tenemos miedo. Yo tengo miedo a muchas cosas. Pero yo pienso que diario tenemos que luchar y tenemos que enfrentar esos miedos y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tengo miedo, pero de nada me sirve estar con miedo y estar aquí solamente, ¿no? Un avión. Vamos a cerrar la ventana. vamos a calar el audio también porque estamos usando los audios de la cámara, pero ya estamos tratando de cablear o enchufar o conectar micrófonos para tenerlo de solapa, de mano, o usar una vez más el audífono. Quizá usemos los audífonos, no sé. Pero bueno, les decía, eso es lo que a mí se me hace muy interesante de esto, y quiero que lo escuchen la gente que apenas se va conectando. Se me hacen unas palabras, como dice, al final de cuentas, quien lo está entrevistando, Chespirito, dice, eso es filosófico eso, ¿no? Es claro que lo es, porque dices tú, todos sentimos miedo en algún momento, todos. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Cómo sobrellevar ese miedo? ¿Cómo sobrellevar esta situación? Yo tengo miedo de varias cosas. Yo tengo miedo de no poder ser quien soy. Es uno de mis grandes miedos. Esta carrera que he hecho por 20 años de entretener a la gente, de servir como entretenimiento, de crear contenido ya por 20 años. Quizá hay cosas que mucha gente no sabe, y entre ellas es de que yo vengo subiendo contenido a YouTube desde que YouTube abrió. Y dio una licencia de encontrar los videos. Hacíamos videos antes en un formato de floppy, un disquito así, porque la cámara solamente te podía grabar 59 segundos. Entonces lo que está haciendo mucha gente, lo que empezó a hacer gente en Vine, lo que empezó a hacer gente en Instagram, cuando Instagram nomás te grababa 15 segundos, después un minuto. Nosotros ya lo hacíamos en el 2002, 2003, 2001. Y tengo esos videos en algún lugar, y sé que mi compadre Adrián Vaquero, al cual le mando un saludo y un abrazo eternamente agradecido con él. Él fue el que me ayudó a iniciar el radio en los años, en el 98. Ya hacíamos contenido, ya hacíamos sketches, los grabamos y teníamos cajas coleccionando de floppies. Y literalmente a veces había fiestas donde poníamos los floppies y le mirábamos en la cámara. Esto fue lo que hicimos el otro día en la radio, en el estacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces esto de crear contenido es algo que se me da, es algo que he comprobado que soy bueno haciéndolo. Soy bueno para producir contenido, dirigir, editar. Soy creativo y me enorgullece poder decirlo. Y no nomás porque yo lo diga, sino porque lo he comprobado ya a través de casi 20 años de esto. Y cuando digo que tengo miedo no poder ser quien soy, me refiero a no poder hacer esto, que mucha gente cree que es fácil. Esto no es fácil, esto de entretener no es fácil, y menos por tanto año. Y cuando recién incursioné en esto de la comedia, hubo mucha gente que sí me tiró mierda, hay que decirlo como es, pero era porque decían, se vino a refugiar aquí en el stand-up, porque ya no tuvo opciones. Eso no es verdad. Y después que me tocó hablar con esa gente, ya se dieron cuenta de que, no, este güey no se vino a refugiar en la comedia, este güey ha estado haciendo comedia por ya 20 años. Desde personajes, escribir sketches, guiones, desarrollar personajes para otras personalidades de radio y de tele. Un tiempo en donde les compartí, estuve escribiendo para un canal de televisión, para el show de la mañana de tele de ellos.
para un noticiero cuando noticieros querían cuando los productores de tal noticiero querían integrar un poquito de comedia. Estuve escribiendo para eso. Entonces yo vengo escribiendo comedia desde hace muchos años, muchísimos años. Lo único que le agregué es que ahora subo al escenario y la presento yo. Ya no escribo para nadie más. Es la diferencia. Entonces, de cierta forma, al principio sí me molestó, pero aprendí que la gente va a opinar lo que va a opinar de ti. Y puedes perder el tiempo queriendo hacer entender a la gente, igual te van a mandar a chingar a tu madre. O puedes ver quién vale la pena explicarle, a quién le puedo explicar que me entienda. Y yo aprendí a no perder el tiempo explicando. Y por eso tengo que decirlo abiertamente. Por no explicar o por no tomarme el tiempo, cierta gente, porque yo sé que no van a entender, se han ido varias oportunidades, sí. Pero si ya me tacharon de mamón, ya me tacharon de lo que tú quieras y no me van a entender mi explicación, a veces siento que es por demás, ¿no? Por gente que te va a decir, oh, no, no, sí, qué bueno que hablamos. Y se voltean y dicen, pinche tu mamón. O sea, entonces, ¿de qué sirvió el tiempo que invertiste tratando de limpiar tu imagen, por así decirlo, ¿no? Y regresando al punto original de esto, es este espíritu, el heroísmo, ser héroe. Todos debemos buscar ser héroe para alguien. Yo quiero ser un héroe para mis hijos. No, no, no para que me vean y o sea, no digo héroe para mis hijos en el aspecto de que quiero que me vean e idolatren ser como yo. No, quiero ser un héroe para mis hijos para que ellos sepan que los amo, que no quepa ninguna duda en su mente, en su corazón de que los amo y que el amor que yo les tengo es incondicional. Así quiero ser yo héroe. Quiero ser héroe haciéndolos feliz, haciéndolos sonreír cada vez que me vean, cada vez que tengan la oportunidad, cada vez que los recoge a la escuela, cada vez que tengan la oportunidad. Y pase lo que pase, saber que puedo ser un héroe para ellos. Y Dios me preste vida, Dios me dé licencia, ver mis nietos. Y no sé, no sé, verme en los ojos de mi Eli o de mi Karim. En unos días los voy a ver, primero Dios. Pero todos debemos buscar ser ese héroe. Quizá no tienes hijos, quizá tienes un primo que te admira. Sé un héroe para esa persona. Sé un héroe. Y yo sé que quizá a veces es un paquetote porque dices tú, fuck, ¿cómo le ha ido a esta persona? Y yo no estoy del todo bien. ¿Y cómo le ayudo, no? Pero ahí es donde entra esto de el ser un el heroísmo no es carecer de miedo. Es vencerlo. Es hacer las cosas. Aunque tengas miedo, pero hazlo. Miré una frase hoy en la mañana que, te lo juro, me llenó de un gusto muy cabrón. Y hoy, siendo jueves positivo, se las comparto. Decía la frase: prefiero un te acuerdas a un te imaginas. Qué frase tan chingona. Qué frase tan chingona. La guardé y la tengo en un celular para verla de vez en cuando. Al rato la pongo, al rato la subo para que la vean. Pero se me hace algo tan chingón esa frase de decir, prefiero mil veces un, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tan tan tan? A un, ¿te imaginas? O imagínate cómo sería. Y el chiste es hacer, ¿no? Hacer las cosas. Quiero compartirles este video de Chespirito una vez más. Chéquenlo, chéquenlo, chéquenlo. Thank you.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. Es filósofo eso. Qué fregón, qué fregón. Pues quiero pasar ese dato, échenle muchas ganas. Se me hace algo muy, muy fregón. También quiero compartir con ustedes, aprovechando que es jueves positivo. Y pues es Throwback Thursday. Un video de Miel y cantando ya hace unos años. Fue a visitarme a la radio. Llegó y de ahí nos íbamos a ir a cenar con la familia. Y hay una canción, desde que ella nació, hubo un par de canciones con las que yo la arrullaba. Un día que pues mi esposa estaba muy adolorida, estaba durmiendo, yo tenía a mi Eli en la sala. Le canté 50,000 canciones, ¿no?, para ver cómo lograba arrullarla o calmarla. Y se me acabó el repertorio, la neta, se acabó el repertorio. Llegó un momento donde me acordé de una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel. Se llama, creo que se llama Te Llegará Mi Olvido. Aquí dice: cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste, sabrá Dios. Y se calmó. Él se calmó. Y desde ese momento le empecé a cantar esa canción, esa canción, esa canción. Y con esa canción la rodeaba. Y se la cantaba tanto que antes de que siquiera pudiera hablar Eli, ya imitaba los sonidos de la canción. O sea, ya cantaba conmigo. Y eso se me hacía tan mágico, tan chingón, tan especial, tan único. Porque decía, no sabe la letra, no se sabe la canción, pero sabe el tono, sabe cómo va la canción, reconoce los sonidos. Entonces mi niña estaba muy chiquita, aún no hablaba. Y este es un video donde ya está un poquito más grandecita, aún no habla, pero sabía la canción. Y es algo muy especial para mí y quiero compartir con ustedes. La canción se llama Te Llegará Mi Olvido, de Juan Gabriel. Y la canción que le gustaba, con la que la arrullara, y se la aprendió toda. Y había momentos donde la cantábamos completa, toda, de punta a punta, ¿no? Chequen esto. Al corazón, desde que tú te fuiste, sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste completamente triste, y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Esto un pedacito nomás, esto lo que duele ese video, pero tengo muchos videos donde estoy cantando la misma canción, y se me hizo muy interesante ver cómo esa canción era la canción que la arrullaba y la canción que la ponía en paz, y de repente empezó a cantar conmigo, y era algo muy especial para mí. Yo pienso que en ese momento yo era el héroe de mi niña, porque yo lograba calmarla, tranquilizarla, y eso la llenaba a ella de paz y me llenaba a mí de orgullo. Ah, qué chingón. Este sentir quiero compartírselos.
quiero contagiarlos de este sentir, del deseo de ser mejor cada día por alguien que amas. Tengo un rato que no veo a mis hijos, tengo unas cosas pendientes, tengo muchas cosas que hacer. Nuevamente Dios, en estos días los voy a ver, estoy lleno de gusto, estoy muy contento y con una nueva... Algo nuevo que quiero implementar en mi vida para ser mejor diariamente y invitarlos a todos a que sean héroes. Sean un héroe para alguien. Creo que eso es algo muy chingón. Sean un héroe para alguien. Si la transmisión está un poco débil, perdón, no sé si las conexiones están bien, no sé, pero bueno. Espero la pasen de lo mejor. Les tengo un video más. Lo quiero dejar al último porque sé que mucha gente va a armar controversia este video. Pero esto es lo que pasa. En el título del video le puse ¿cómo lo puse? Le puse fraude en una iglesia, no sé. Miren ustedes y te regresamos. Ok, mano izquierda, crece en pareja hasta ahora. Esa es la derecha. Ahora, mano derecha, emparejate con esta. Ya párate. Ahora. Mano derecha, vuelve para atrás. En el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo esto? Una señal de avivamiento de gloria. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, el video. Juzguen por ustedes mismos. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pues es fraude. Yo la verdad, no me quiero reír, porque sé que hay mucha gente que cree en eso, pero a veces me da risa pensar, wow, hay gente que cae en ese rollo. Pues ustedes son dueños de su propia opinión. Juzguen por acá en sus comentarios. Les agradezco como siempre la atención, muchas gracias, un abrazo para todos. Este fue el Fuera Show del día de hoy, jueves positivo, el Fuera Show, edición jueves 22 de marzo 2018, un abrazo para todos, muchas gracias por siempre compartir, siempre echarme la mano, siempre estar ahí. Les voy a dejar lo que dijo Chespirito una vez más para que lo vean. Chequen. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Uh-huh. Es filosófico eso. El heroísmo no. Y ahí estuvo, échenle muchas ganas, hay que buscar ser un héroe para alguien. ¿Sale? Los quiero mucho, cuídense. Y les dejo este pedacito una vez más de mi Eli. ¿Sale? Cuídense, un abrazo para todos. Al corazón, desde que tú te fuiste, sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste. Completamente triste y no volví a saber de ti jamás desde que tú te fuiste.